puedan considerar que en esta zona de la costa estamos un poquito retirados de la capital del estado. Yo sé de los esfuerzos que hace el Instituto de Protección Civil por enviar al personal cuando los fenómenos se están presentando, pero sí sería importante crear una delegación, señor director, en esta zona de Oaxaca, para que puedan coordinar los esfuerzos y de esa manera las autoridades municipales puedan tener la información de manera más oportuna. Creo que también Comisión Nacional del Agua tiene por ahí unas obras de infraestructura que están en proceso. Yo le pediría que le dijera al señor gerente de la cuenca Pacífico Sur, pues que esas obras puedan ser revisadas. Hace unos días estuve con la gente de Collantes, nos decía muy preocupado, y hicieron una inversión, ¿verdad? Pero que era necesario revisar porque al parecer las lluvias de estos primeros fenómenos ya estaban haciendo unos desgajamientos, y eso es a lo que se refería Rafael. No se vale invertir y luego volver a invertir sobre lo que ya se hizo. Entonces yo creo que es importante, señor director técnico, que fuera hacerle saber al señor gerente, sería bueno que se pudiera revisar esta infraestructura que se está atendiendo tanto en la cuenca de ahí en Río Verde, en la Boquilla, como la de Collantes, porque ya la gente está espantada porque por los pronósticos que hay, sin lugar a dudas, que surge temor en los centros de población. Yo creo que es importante revisar eso y exhortar de manera muy respetuosa a las autoridades municipales, con la autonomía que les corresponde, el que pues pudieran seguir coordinados, ¿verdad? Los consejos municipales de protección civil, yo creo que el control Altamirano ha estado dándole seguimiento. Sin embargo, sí es importante que pueda haber en esta temporada de inicio de ciclones y huracanes una persona, por lo menos, en sus policías municipales o en sus ayuntamientos, que pueda tener la información, porque hay, como decían hace unos momentos, hay centros de población donde la gente tiene que ser alertada en forma oportuna y no vaya a ser que una precipitación por ahí nos vaya a ganar y en ese momento se ande corriendo para poder evacuar cuando se pueda hacer con horas de anticipación de acuerdo al comportamiento de estos fenómenos, que no son, decía algo importante, que no, las trayectorias pueden ir variando, pero sí hay por ahí donde se pueden ir detectando las áreas de influencia de estos fenómenos. Reconocer al Instituto Estatal de Protección Civil, señor Felipe, al señor gobernador, al señor Gavino, que ante la instrucción que dio en la instalación del Consejo Estatal hace unos días en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, usted haya estado aquí ya dando cumplimiento a la palabra del señor gobernador en cuanto a que ya se está celebrando esta sesión, que me dieron cuarto escondido, y que yo sé que va a ser en todo el estado, porque así lo requiere la temporada de ciclones y huracanes. Sé que usted va asumiendo la responsabilidad, sabemos de su profesionalismo, de su capacidad, señor director, sabemos que lo va a desempeñar con esa característica que tiene, y que podamos continuar en estas sesiones, que eran permanentes, y que a través de estas sesiones pueda conocer la capacidad de respuesta de cada una de las instituciones. Aquí tenemos al ingeniero Alonso de Caminos y Autopistas de Oaxaca, que puedan tener, señores presidentes, conocimiento en qué áreas, en qué zonas están equipos de maquinaria pesada que te puedan llegar a requerir en un momento dado de la presencia de estos fenómenos. Igual con agua, ido a conocer qué equipos cuentan en San José del Progreso, y así las diversas dependencias puedan concluir en un solo protocolo que permita conocer cuál es la capacidad de respuesta de cada una de las instituciones, porque a veces un equipo lo puede tener cabo pero no lo tiene con agua, y así se van compartiendo información ante la eventualidad de un fenómeno que pudiera impactar en nuestra costa oaxaqueña. Señor presidente, amigo Tomás, con el respeto y con el afecto siempre, agradecemos que aquí en el municipio siempre den las facilidades para que estas reuniones se lleven a efecto y con ello se pueda iniciar esta coordinación interinstitucional y de los tres niveles de gobierno en pro de los habitantes de la región. Muy buenas tardes.